fue el tañedor, podríamos decir el guitarrista, fue el primer gran guitarrista de España, de la historia en este caso. Él, como hombre académico, va a solventar y a patentar las bases de todos los instrumentos de cuerda frotada en España. Bueno, la vihuela, la jarana, el laúd, sístola, etc. Y la guitarra, obviamente. La incipiente guitarra española, que era un poco más pequeña de la guitarra que estamos acostumbrados a ver. De hecho, sí, es interesante, esto está fuera de guión, porque aquí en Argentina le llaman guitarra criolla a esa guitarra, está bien, porque las guitarras que vinieron aquí, que no eran criollas, claro, eran más pequeñas, aquí se hicieron guitarras más grandes, sí, está bien, la guitarra criolla un poco más grande. Bueno, volviendo al tema, él también va a escribir los ritmos, no solamente los ritmos folclóricos, sino los ritmos de salón, y comienza así a entrar en la gran música, la música tradicional de salón, del campo, de lo que sea, española, ¿no? Y él va, se va a dar el trabajo de escribir todos los ritmos, y estos ritmos van a viajar hasta América y se van a fundir con los sones criollos, y va a comenzar a aparecer, bueno, las señales del primer folk local, de Alaska a Tierra del Fuego. Una de las primeras danzas que se quedaron aquí, y cualquiera de la sala pueda reconocer el ritmo, no voy a decir cuál es, en qué se transformó, o sea, en concreto, todo el folk argentino, chileno, del sur de Brasil, de Ecuador, de Perú, a pesar de los puristas, es español, totalmente. El ritmo viaja aquí, se funde con alguna cosa, puede ser un poquito más rápido, un poco más lento, pero la raíz está lejos, en el jardín de las Hespérides. Bien, y estos ritmos, o sea, al transformarse ya no se tocaban, no se tocan más en España, pero sí aquí se tocan en cada fiesta que conmemora, obviamente, una fiesta, en este caso como la de este año, una fiesta bicentenaria. La mariona o las marionas es un ritmo que también se va a quedar en este caso en Argentina, se transforma en otra cosa y no se llama más mariona. Una danza galante, no muy rápida, de pavoneo, literalmente. Estaba en Europa la pavana o la paduana, la danza de Padua con la danza lenta, de contacto, ¿no? Interesante, ¿no? Después de tantos años sin poder tocarse, las parejas por fin hop, se juntan. España fue más lejos y generó la zarabanda. La zarabanda fue una danza prohibida por lo lasciva que era. Así hablaban los literatos y monjes y curas de la época, ¿no? Curas siempre. Entonces, la zarabanda se transforma en otro ritmo para que no haya tanto contacto, viaja con la mariona hasta acá, hasta al sur del mundo, se queda acá y se supone que emula la seducción con un pavo, ¿no? El pavo macho se pavonea con una melodía delante de la hembra y se supone que con ese pavoneo, o sea, es como un juego de seducción, que la hembra, la mujer en este caso, se siente totalmente eclipsada por cómo se mueve este señor vestido, imagínense, como en la época, ¿no? Los tiempos no han cambiado, esto lo digo en serio, ese es un comentario antropológico, porque los hombres, el macho, siempre hace el ridículo, ¿no? Con el tema del baile, piensa que, no, todos se creen, ¿no? Una mezcla entre John Travolta y, no sé, Cortés, que baila, bueno. Joaquín Cortés, todos se creen unos genios, y a la hora de ir a la disco, al boliche, lo que sea, hacen el completo ridículo, ¿no? Entonces, se pavonean, no han cambiado los tiempos, porque la danza, y con esto termino, lo único que queda es tocarse y no bailarse, porque el pavoneo era tan ridículo que dudo que la especie criolla, los colonos, hayan dejado descendencia si las mujeres se hubieran dejado llevar por este pavoneo ridículo de las marionas.